Hola, buen día. Mi nombre es Cecilia Alejandra Hernández Bello y formo parte del equipo de Customer Success de Sixa. Y bueno, quiero darles la bienvenida a este workshop que tiene como título Selección de un área de interés con datos del Censo 2020 de INEGI a través del uso de Business Analyst. Y bueno, todo esto con motivo del His Day. Y también quiero invitarlos a que cualquier pregunta o comentario, bueno, la escriban en nuestro chat. Y bueno, ¿qué es el His Day? Este se ha llevado a cabo desde 1999 y bueno, es un día importante para la comunidad His. Es un movimiento global que reúne diferentes instituciones, y bueno, para acercar a las personas más hacia la geografía y el uso de los sistemas de información geográfica. Aquí en Sixa, bueno, lo celebramos mediante estas secciones prácticas para acercarlos un poco más a la tecnología de los sistemas de información geográfica. Y bueno, esta es la agenda del día de hoy. Primero les hablaré un poco de las generalidades de ArcGIS Business Analyst. Y bueno, después pasaremos a la demo con la creación de una Smart Map integrando diferentes variables y bueno, comparando áreas por medio de reportes y también haciendo un análisis de vacío para localizar sitios de interés, si cuentan o no con un negocio particular. Y bueno, finalmente para compartir y visualizar esta información a través de una infografía. Y bueno, como tal, Business Analyst es utilizado, es una herramienta que nos permite tomar decisiones inteligentes y planificar o evaluar diferentes sitios de interés. Y bueno, también cómo integra la información demográfica nos permite también entender mejor a nuestros clientes a través de esta información y en general nos permite realizar un análisis de mercado. También puede ser utilizado en diferentes sectores. Por ejemplo, en el sector salud nos permite evaluar a la población en riesgo o en la mercadotecnia nos permite que nos enfoquemos solamente en un sector de la población, en un segmento de la población. Y bueno, puede ser utilizado en cualquier sector o institución gubernamental. Y bueno, como ya les había comentado, se compone por la información demográfica que a partir de este año cuenta con la información del Censo Poblacional de INEGI 2020. También tiene diferentes herramientas de mapeo que nos permite integrar la información de online, de desktop y realizar un análisis de datos que también posteriormente podemos hacer un reporte o una infografía para compartir con nuestra organización o compartirlo públicamente. Bueno, vamos a pasar al workshop. Esta es la plataforma de ArcGIS Business Analyst. Y bueno, como tal, tenemos aquí una parte de un pequeño tutorial para que ustedes también puedan crear su primer proyecto. Aquí, para crear un proyecto solo toma alrededor de 30 segundos, pero bueno, yo aquí ya tengo abierto este proyecto. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra plataforma de ArcGIS Business Analyst. Entonces, aquí tenemos un pequeño tutorial para que ustedes puedan crear su primer proyecto. Y bueno, aquí este toma alrededor de 30 segundos en crear un nuevo proyecto, pero yo aquí ya lo tenía abierto. Y bueno, aquí vamos a poner un ejemplo de que yo quiero abrir una escuela primaria privada en la Ciudad de México. Entonces, lo que me interesa ahorita es solo evaluar la Ciudad de México. Entonces vamos a delimitar nuestra área de estudio, vamos a crear un nuevo sitio, aquí, bueno, si quieren le pueden cambiar el color y ya tenemos aquí a la Ciudad de México en nuestra geografía. Y bueno, como lo que nos interesa es la población de niños que se encuentran en la Ciudad de México, vamos a crear un mapa de color. Aquí.
Bueno, aquí lo que nos está dando es la población general de niños entre 0 y 11 años de toda la zona, pero como a mí lo único que me interesa es la Ciudad de México, aquí lo puedo delimitar. Tomo unos segundos. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que en la zona sur hay una gran cantidad de población de niños. Por ejemplo, en esta parte negra es donde en esta parte roja es donde se encuentra la mayor parte de la población de niños. Pero bueno, nosotros no nada más queremos, no nada más nos interesa la población de niños, también nos interesan otras variables que podemos definir a través de un Smart Map. Entonces, con este podemos buscar diferentes variables de población que, por ejemplo, la que nos interesa es esta de niños entre 0 y 11 años. Entonces, la integramos. Aquí también, nos interesa que la población sea, bueno, que tenga un porcentaje considerable de población económicamente activa. También en cuanto a la salud, que cuenten con seguro social, ya que así, bueno, podemos ver si cuentan o no con un trabajo estable. Y, a ver, aquí, ¿qué van? Me faltan. Sí. Y que también, bueno, el grado de educación sea ya de nivel universitario. Entonces aquí, bueno, aquí no, me interesa el grado de educación general. Ya tenemos nuestras cuatro variables y esto lo podemos guardar también para usarlo más adelante. Entonces, por primarias. Y ya lo aplicamos. Aquí también me está dando los datos de toda la zona del mapa, pero como solo me interesa la Ciudad de México, pues ya lo vamos a delimitar. También bueno, en general me está dando todos los datos, entonces ahorita voy a definir qué es lo que me interesa, que la mayor parte de la población sea económicamente activa, que la mayor parte de la población cuente con seguro social y que, bueno, también tenga un porcentaje considerable de población de niños. Entonces, por ejemplo, para los niños, creo que tenga un porcentaje del 10%, que la población económicamente activa sea del 55%, también la que cuente con seguro social y que, bueno, aquí los grados van, bueno, del 1 al 16, que ya es el nivel universitario, nivel maestría. Y aquí, por ejemplo, para la universidad, pues sería el 12. Entonces ya tenemos aquí a la población que nos interesa, que se encuentra en su mayor parte en el centro norte de la Ciudad de México. Disculpen, se tarda un poco. Entonces, bueno, ya tengo ahí definida mi área. Entonces, lo que quiero hacer ahora es hacer un reporte de comparación. Entonces, puedo hacer aquí un nuevo reporte y voy a agregar mis sitios de interés. Aquí yo ya tengo las cuatro variables que ya había delimitado. Entonces, por ejemplo, de las delegaciones que están al norte son la Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza. Aquí yo ya puedo definir las delegaciones que son las que me interesan. Y aquí todo esto lo compara con la Ciudad de México. Y bueno, aquí también puedo cambiarle yo los colores que bueno, creo que es un poquito más intuitivo. Entonces, por ejemplo, el Álvaro Obregón tiene un menor porcentaje de niños. También
también Venustiano Carranza. Así yo ya puedo ir evaluando, ir comparando, por ejemplo, con la Ciudad de México, con las otras delegaciones. Aquí tiene menor porcentaje de población económicamente activa. Entonces, por ejemplo, aquí ya me quedé con dos delegaciones, ¿no? Que son las que voy a comparar y las que me interesan para abrir esta escuela. Y esta información también yo la puedo compartir bueno, yo la puedo exportar a través de un XML. Entonces ya tengo definidas estas dos delegaciones que son las que me interesa a mí comparar. Y bueno, no solo tenemos disponibles los datos, no solo contamos con esta información de INEGI, también nosotros podemos importar nuestros datos, por ejemplo, si tenemos ubicados a nuestros competidores, si tenemos ahí algún dato de interés, nosotros lo podemos importar también a la capa. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la información de las escuelas que están en Miguel Hidalgo y Benito Juárez y lo voy a importar como puntos. Aquí también ya puedo definirle estas categorías, cuáles. El nombre de la vialidad, el municipio, la entidad federativa y el código postal, que también esto lo podemos omitir, pero si tenemos esos datos, pues ya se lo podemos agregar y ya lo agrega como puntos. Esto toma también algunos segundos. Por ejemplo, aquí no lo quiero ver como clúster, lo quiero ver así. Igual y bajarle un poco el tamaño. Y ya tenemos también bueno. También aquí se pueden crear, por ejemplo, buffers. Si queremos por distancia, por tiempo de manejo, por tiempo caminando, pero aquí lo único que me interesa es que se guarden como puntos. Entonces aquí ya lo tengo como escuelas de Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Y ya lo voy a guardar. Ok, aquí ya tengo mis sitios, ya tengo los posibles competidores, pero entonces esto también lo puedo comparar a través de un análisis de vacío, que es, bueno, el que nos dice si hay o no en ciertos sectores un tipo de negocio. Entonces, por ejemplo, aquí quiero comparar a Miguel Hidalgo con la delegación de Benito Juárez. Aquí ya me definió un área de análisis y un área de referencia. Ok. Entonces, bueno, lo que nos interesa evaluar ahorita son las escuelas. Entonces, aquí ya tengo definida esta capa de escuelas. Y lo voy a comparar a través del código, que bueno, va a ser el mismo para todas, porque todas son escuelas primarias privadas. Entonces voy a correr mi análisis. Y aquí esto también yo lo puedo exportar en un PDF, que bueno, puede incluir los mapas, bueno, va a incluir ambos mapas del área de análisis y del área de referencia. Entonces lo puedo guardar como un PDF. Y aquí ya lo tengo. Y bueno, por ejemplo, aquí nos dice que el área de análisis, que es la delegación de Miguel Hidalgo, pues cuenta con 31 escuelas, mientras que el área de referencia, que es Benito Juárez, cuenta con 23. Entonces, por ejemplo, aquí pues sí nos va a interesar crear una nueva escuela en el área de Benito Juárez.
Entonces, esta información también la puedo compartir con personas dentro de mi organización o con el público en general. Y bueno, esto lo voy a hacer yo a través de una infografía. Esta infografía, bueno, yo ya la tenía aquí preparada, pero también se puede editar con las variables que a nosotros nos interese, con variables poblacionales, con variables de educación. Puedo crear una pirámide de edad comparando a niños con niñas. Entonces aquí yo puedo editarlo fácilmente. Puedo reemplazar esta variable. Por ejemplo, creo que esté en el grado promedio de educación. Aquí también puedo editar el texto, puedo editar los iconos. Puedo editar los colores, puedo ponerlo en porcentajes o como número total. Por ejemplo, aquí veo que se está saliendo un poco del texto, entonces lo puedo hacer un poquito más chico o lo puedo subir. Lo voy a hacer más chico. Bueno, ya lo puedo guardar. Entonces ya más fácilmente puedo compartir esta información sobre cada una de las delegaciones que a mí me interesaron. Lo puedo compartir a través de una infografía o de un reporte. Entonces regresamos al mapa, seleccionamos bueno, aquí por ejemplo Benito Juárez, quiero que me cree mi infografía y aquí ya cambió el texto, ya cambió este icono y ya también, si también quiero compartir la delegación de Miguel Hidalgo, también ahí se adaptan se va adaptando conforme a las variables que yo voy seleccionando. Entonces, por ejemplo, aquí tiene otros datos que también ya que ya yo fácilmente puedo compartir con las personas dentro de mi organización. Aunque, bueno, si no nos interesa tampoco crear una infografía, pues también se puede compartir a través de un dashboard o compartir a través de un story map. Bueno, entonces no sé, si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario de la presentación.